Noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás en seño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo la Tapia. Bueno, pero aquí también. Noticias TMS. Periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesitas saber y hasta lo que no. Tráfico. Deportes. Clima. Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento en Noticias TMS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Pegaduro, el adhesivo más seguro, presenta. Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad, en el estado, en la urbe. Y con eso tenemos, ¿verdad? Con eso tenemos para darle harta información. ¿Qué nos importa cómo estén otros países si no pensamos viajar? Vámonos directamente hasta las calles de la ciudad, donde ya está mi querido y hermoso Miguel Zaragoza García. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. De saludarles y les mando un fuerte abrazo. Amanecemos con una noticia fuerte en materia de seguridad. Si les parece, les doy un saludo preliminar y de ahí vamos desmenuzando entre los cuatro la información. ¡Jálatela, greña! A balazos que se reportó el día de anoche en la colonia San Lorenzo, específicamente en la calle Camino al Retorno y Medellín. El saldo preliminar, quiero ser muy enfático en esto, es un saldo preliminar que dio en entrevista el fiscal del estado. Es de 10 personas fallecidas, de las cuales 6 de ellas son civiles, 4 elementos de la policía del Salto, 4 lesionados, 9 detenidos y 2 personas liberadas. Empezamos con eso, ¿les parece? Venga. Adelante, amigo. El día de ayer, compañeros, se recibe el reporte en esta colonia San Lorenzo, en el Salto, Jalisco, de que había llegado un comando a bordo de 2 camionetas con 2 personas que presuntamente estaban privadas de la libertad. Para esto se desplazan 2 unidades de la Policía Municipal, de la Policía del Salto. Cuando llegan, prácticamente en lo que dice la información que da el fiscal, las ingresan a estos 4 elementos a un domicilio y ahí presuntamente es donde se desata el enfrentamiento, que fue de por lo menos 3 intervenciones a balazos o 3 momentos donde hubo intercambio de disparos entre elementos ya de prácticamente corporaciones, porque la zona se blindó por autoridades del municipio, del estado y de la federación. Y bueno, por ahí le mandé unos videos a mi querido René, a ver si los puede compartir, para que se den una idea de la magnitud de lo que se vivió en este enfrentamiento. Desde el día de ayer en la mañana se reportó que 2 personas habían sido privadas de la libertad. Se está investigando si estas personas tienen relación. Es decir, se abre la carpeta de investigación y comienza justamente pues las pesquisas en torno a esta privación, ¿no? Ya por la noche, entre ellas decían que una camioneta dorada y una en color gris que coinciden con estos sujetos que llegaron ahí al punto, ¿no? Insisto, llegan las 2 patrullas con 2 elementos cada una a bordo. Ahí se desata el enfrentamiento dentro del domicilio y es cuando comienza toda esta impresionante movilización. En un domicilio encuentran a los 2 elementos caídos, digámoslo de esa manera. También hay en ese mismo punto, o por lo menos 4 personas, 4 civiles fallecidos y una mujer más en una casa que estaba a un costado en el balcón, que portaba un arma larga, también fallecida. Con lo poco que se pudo obtener de datos de las personas que fueron liberadas, no reconocen a esta mujer como de su núcleo, como parte de sus conocidos, entonces también pudiera pertenecer a este grupo delincuencial, donde se detienen a 9 personas, se liberan a estas 2, hay 4 lesionados, entre ellos también policías que se encuentran en estado grave de salud. También hay lesionados por parte de los malandros, si me permiten utilizar esta palabra,
bueno, ya sabrán, apenas hace unas horas estaban retirando los cuerpos de la zona cero, de esta zona que se convirtió, pues yo lo llevo como en una auténtica zona de guerra. Quiero reconocer también, compañeros, a los pues profesionales del periodismo que estuvieron prácticamente en el fuego cruzado, que yo veía transmisiones, en este caso de mi compañero Javier Sandoval, que estaba pecho tierra. Es decir, lamentablemente hubo hasta confusión entre los propios elementos porque había gente corriendo en las azoteas. Aquello se volvió por momentos en un descontrol porque llegaban elementos de la fiscalía que obviamente traían chalecos antibalas, pero no traían insignias que los identificaran como policías de alguna dependencia. Fueron momentos de incertidumbre que nada, no solo vivieron los propios elementos, sino también imagínense las familias que viven cercano a ese punto, que prácticamente estuvieron literal debajo de sus camas y escucharon algún testimonio, y fueron verdaderamente momentos de terror. No sé si quieren comentar ustedes algo. No, me parece terriblemente grave que hubo algún momento en el que el personal de seguridad se pudo haber atacado entre sí debido a esta confusión y a esta falta de insignias, precisamente, ¿no, Miguel? Fíjate que sí, sin embargo, bueno, esta información la tendrá que confirmar el fiscal. Yo lo quiero comentar por lo que se decía cuando estaba este enfrentamiento. Fue alrededor de las 9:30 de la noche del día de ayer. Para que se den una idea, hasta las 12 todavía estaban reportando ahí intercambios de disparos. Tres horas aproximadamente. Ajá, cuando se tiene la información por parte del fiscal, él decía que hubo por lo menos tres intervenciones después al primer reporte. ¿Qué quiero decir con estas tres intervenciones? Que hubo tres momentos de enfrentamiento, valga la redundancia. Entonces, aquello para procesar todo ese casquillo, incluso se habla de que en el primer domicilio donde habían bajado estas personas que están privadas de su libertad, que por cierto solo presentan algunos golpes, había también granadas de fragmentación. Entonces, todavía la zona está acordonada, se está procesando por parte de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y esta información, por supuesto, va a ir fluyendo conforme al paso de las horas, ¿no? Bueno. Oye, Miguel, ¿va a haber algún operativo en la zona metropolitana? No han dicho nada. Fíjate que apenas el día de ayer, mi querido Héctor, estaban informando del reforzamiento de autoridades por parte, en este caso, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Atizapán, en los límites con Michoacán. Hay que recordar que aquellas zonas también se han registrado. Empezamos nosotros informándolo aquí en el This Morning muy puntualmente con el ataque a balazos en contra de dos policías del Jocotepec que atendieron una volcadura. No sé si ustedes lo recuerden. Sí. A partir de ahí comenzaron las balaceras en Mazamitla, perdón, en toda aquella zona. Entonces, apenas se empezaba a informar de este reforzamiento, y se da esto acá en el municipio del Salto, que ahorita en la mañana el comisario de esta corporación, Adán Domínguez, estaba dando también otros informes al respecto. Es decir, prácticamente los policías que están en este punto no han dormido, están ahí desde el día de ayer. Los cuerpos, insisto, tanto de los elementos caídos como de estos presuntos delincuentes abatidos, están siendo llevados al servicio médico forense bajo un fuerte dispositivo de seguridad. También los elementos que resultan lesionados están siendo custodiados, porque se decía incluso, esta es información que trasciende, no es información que está confirmada, que cuando estaba el operativo o este enfrentamiento, se decía en algunos grupos, que no todos son información verídica, pero yo quiero insistir en eso, trasciende, que iba otro convoy de sujetos armados al apoyo de estos malandrines, para que se mira de cómo estuvo tan fuerte este enfrentamiento, y de que yo quiero insistir en esto y no quiero ser amarillista, se vivieron verdaderamente momentos de terror, no solo para los elementos, sino también para las personas que viven cerca de esta colonia, que es la colonia San Lorenzo, que está ubicada en el municipio del Salto. De repente se sintieron como en Ucrania, yo pienso, los vecinos, ¿verdad, Miguel? Imagínate, no sé si tengan oportunidad de ver los videos, hay momentos que dicen no disparen. No sé si sean voces de las autoridades o voces de los vecinos, que gente que está brincándose de las azoteas de una a otra, ráfagas de arma de grueso calibre. O sea, estuvo muy fuerte. ¿Se sabe si algunos
de los presuntos delincuentes pudieron huir efectivamente a través de las... Qué bueno que me lo preguntas. Sí, se dice que hay dos por lo menos que pudieron haber escapado, que obviamente ya están en la búsqueda de estos. Toda esta información que les estoy dando, compañeros, quiero ser muy puntual, es de manera preliminar, porque insisto, conforme el pase de las horas, obviamente se va a estar dando información ya más puntual. Claro. Lo decía con estas palabras el fiscal, decía, la zona está es muy complicada de intervenir. Yo me imagino, quiero pensar, por tantos castillos, por tanta sangre, por tantos cuerpos, entonces poco a poco va a ir fluyendo toda esta información para ver qué había con exactitud, porque se dice que hay granadas dentro del primer domicilio que se intervino, porque a final de cuentas también se va a estar investigando si el segundo domicilio también era una casa de seguridad y era utilizada por esos sujetos, o fue prácticamente porque estaban escapando y quedaron ahí. Entonces son cosas que se van a ir esclareciendo conforme paso de las cosas. Oye, Miguel, de acuerdo al arsenal que se encuentra, hubiera podido ser peor aún, ¿no? Sí, no, imagínate tú, ya cuando se habla de granadas de fragmentación, claro. Si te pones a pensar qué estaba pasando. Decía mi compañero Jackson Ortega ahorita en la mañana que entrevistaba a uno de los vecinos, ellos no veían cosas raras, para que veas cómo se manejan este tipo de delincuentes. De repente sí suelen ser un poco discretos en esta situación, porque a final de cuentas son casas donde tienen a sujetos que están privados de la libertad, pues ellos lo que su objetivo es pasar desapercibidos. Pero nosotros vamos a estar muy pendientes, compañeros, para el día de mañana, obviamente, tenerles ya toda la información oficial, porque yo, insisto, todo lo que les estoy dando son datos extraoficiales. Muy bien. Oye, hermano, ¿algo más que se te haya ido que esté pasando en estos momentos? Fíjate que no, compañero, digo, es la información, prácticamente todos los compañeros están concentrados en aquel punto. Esperando obviamente información por parte de la policía del municipio o también de la policía estatal o incluso de la fiscalía, que ayer el fiscal, después de esta refriega, que dio la información, esta que le estamos dando, entonces prácticamente todo el mundo está de aquel lado. Hubo también un choque de una patrulla de Tlajomulco, también 66 Tlahuacán, no se ha confirmado que tuvo un accidente, que venían al apoyo de este enfrentamiento con un elemento que resulta también gravemente lesionado. Entonces, imagínense, aquella zona de la ciudad, yo insisto, se convirtió en una zona de guerra. Oye, Miguel, te tienes que retirar, sabemos que tienes obviamente mucho trabajo, nada más como pregunta, nada más contéstame sí o no. ¿Va a haber conferencia de prensa del fiscal hoy? Se espera que sí, por la tarde. Señores, si nos toca o si les toca a ustedes estar en el programa por la tarde, yo ahí les voy mandando información para seguirla compartiendo y que la gente que escuche esa mexicana, que sabemos que es mucha, esté bien informada, ¿no? Okay. Perfecto. Muy bien, Miguel. Gracias, hermoso. Te mandamos besos, Miki. Mi querido Chuponcito, qué gusto saludar. Estar dando, pero son noticias que no nada más están, digamos, las más fuertes a nivel del estado, sino a nivel nacional. Ya está corriendo esta noticia por toda la nación, debido pues al saldo, que son por lo menos 10 personas fallecidas. Híjole. Muy bien. No es para menos. Gracias, Miguel. Cuídense, señores. Abrazo. Excelente día. Bye. Hasta luego, buen día. Buenos días. Hoy no nos dijo cosas bonitas. No, por eso no le dije nada. Anda tampoco. Muy serio. Un poquito de prisa. Anda en friega. Anda estresado. Anda en friega el buen Miguel Zaragoza. Un abrazo y cuídate, amigo. Gracias por la información. Gracias, hermoso. En Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Bueno, órale, vámonos con la información. Esperemos que hoy sí traiga algo interesante. A ver, yo siempre tengo temas interesantes. ¿Sí? ¿No? A veces no es tema. Sí, le gusta hacer mando tema. Muchas noticias siempre. Le gusta este tema. Este tema. Pero ¿cuál va a ser su tema máster en este? Es que tenemos muchos. El tema maestro. Échale. Noticias de MS. ¿Pues qué Órale, creen? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Cuando alarga así innecesariamente es que no trae nada. No trae absolutamente nada. Demasiado tiempo.
Oigan. Ándale, no pierdas tiempo. Que seguimos, a ver, que seguimos de achacosos. Va a sacar los mequetrefes aquel, mira. Dale privacidad, por favor. Ándale, vete a la información. Vámonos a la información, ¿qué creen? ¿Qué? Y este es un chanchamito. Chanchamito, chanchamito. ¿Ah, sí? ¿Tamaliza otra vez? Pues este señor. Ay, qué lamentable. Ese señor de las canas, ¿qué? ¿No estará embarazado? ¡Sí! ¡Ya le! ¡Doña Rana! ¡Le pegaron! ¡Le pegamos! Ya, ya le dieron el aniño de compromiso. No estoy vomitando, güey. Sí, no estoy vomitando. Son flemas. Bueno, pues déjame le digo que la próxima semana abolirán el horario de verano. Ay, ojalá. Que... Lo van a hacer bolitas. ¿Qué es abolirán? Hacerlo bolita. La abolirán es como ya... Tumbarlo. Tumbarlo, ya. Desbaratarlo, así como tú tienes abolido el 635. Ay, no, tú vas a tener muy bonito, güey. Cuando se abolió la esclavitud. Ojalá que nunca más en ningún sexenio futuro regrese. Que no se le ocurra a algún otro presidente de ese ocurrir. Bueno, pero si este se lo... Ay, este se lo no ocurre. Ay, qué triste. Bueno, dale, la justificación principal del mandatario ante esta acción es el factor salud nacional. ¿Verdad? Qué bueno. Nos va a quitar algo que odiamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues aquí va a seguir. Pero el horario de verano. ¿Ya me odian? No. Es que todo quiere. Ya nos quitaron al que así, de verdad, sí no queríamos. Omar Pérez Campos. ¿Qué feas personas son, ¿eh? Defendiendo al patrón. No. Su sensei. Que tu sensei sea Omar. Ese es tu maestro. Digo, niño como quiera creció con Pedro Antonio, con Juan Pablo Romero. Deplorable, ¿no? Además. Bueno, pues. Insinúas que estoy teniendo una mala formación académica. Sí. Laboral. Bastante, sí. Lo que puedas aprender por fuera, qué bueno, ¿eh? Por tu lado. Y entonces... El presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días. Buenos días. Firmará la próxima semana el decreto para cambiar el horario de verano, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ya anda en campaña. Durante su visita de trabajo a Baja, donde sostuvo un encuentro con empresarios de Tijuana... Allá tú vas bien seguido. ¿A dónde? A Baja. Abajo, más bien. No puede. Trompeta. No. Trompeta. Cuá, sí, cuá. Sí, se alarga. Bien. Ay, por la Se agüita porque es cierto. Durante su visita de trabajo a Baja California, donde sostuvo un encuentro con empresarios de Tijuana, el titular de la Secretaría de Gobernación explicó que debido a problemas de salud de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, esta semana no se pudo presentar el proyecto de decreto al presidente López Obrador. ¿Ya? Ah, ya. Vea. ¿Y cómo está el Goldo? No sé. ¿Cómo sigue? No han dicho nada de su salud. Está candidateable. Es que depende que sepa lo haya atacado. Sepa cuál. La cepa es la variante de Omicron, es la que predominante en este momento. Debe estar bien. ¿El Omicron? Me imagino que él tiene buena atención médica. Ah, no le va a pasar nada, además. Está haciendo unifila en el IMSS, seguramente. No creo. Fue por su paracetamol. Exactamente. Así es de que, bueno, pues van a abolir la próxima semana. Qué bueno. Ya lo del tema del horario de verano, cosa qué que bueno. Me parece... Muy positivo. ¡Hasta quemeño, mi hijo! casi se está ganando el aplauso. Ya, ¿no? 20 bien. Contra una, qué bueno. Es más, otro sexenio, mi niño. Una de cal por las que van de arena. No, también no manches, también tú también, güey. También tú un no sexenio manches. de premio. No, espérate, güey. Aguántame, chupón. La nota. Exactamente. ¡Es más información! Noticias de MS. Multan y quitan permiso a calandriero que puso en riesgo a caballo en inundación. ¿Ya vieron la inundación que hubo? La machinzota. La primera lluvia. La histórica. El lunes de la semana pasada. Ajá. La histórica. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un calandriero que traía mi caballo. ¿Tenemos imágenes?
Sí. ¿Te la ¿Habrá manera que me la pases? ¿Te la mando? A ver. ¿Y las imágenes? También. Quiero ver al calandriero. ¿Quieres que te las pase? Uh-huh. ¿Es una cortesía? ¿O hay que pagar? No, ¿Qué incluyen? Vamos a meterlo como cortesía. Como ¿Me incluye estrellita en la frente? La estrella café. Ahí te va. Exactamente, para que sea la nota con gráfico. Échale. Ahí está. Listo. Enviado. Voy a decir la nota. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, pues este don, luego de que el 14 de junio se hiciera público un video en redes sociales. ¿Fue tomada por la C5 o qué rollo, güey? Se ve como de calculadora. Lo que pasa que es de. De un Nokia 8260. Exactamente. 3220. Fíjate que esos ni traían cámara. Mira, chéquense la fotografía, lamentable. Es lo que hay. No, yo no es mi rollo, es lo que hay. De hecho, la transmisión. De hecho, hay video de ese momento. No lo tengo. Bueno. Luego de que el 14 de junio se hiciera público un video en redes sociales donde se observa que un caballo de Calandria estaba siendo obligado. ¿Qué? No se ponga nervioso. Ay, no. No se ponga nervioso. Estaba siendo obligado a cruzar una inundación el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Pero yo creo que lo quería poner en a salvo al caballo, güey. Ahí estaba corriendo riesgo. Bueno. Creo que por todos lados estaba corriendo riesgo, algo tenía que hacer el caballo, ¿no? ¿Me permiten? El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que investigaría al dueño del equino. ¿Vea? Híjole, a ver, deja ver si tengo, hay video, güey. Échamelo. Pero tengo que Échamelo, hacer... que hay mucha gente conectada esperando ver ese video. Ay, sí, hay que hacer circo, maroma y teatro en segundos, porque este es un noticiero totalmente en vivo. Pues mira, dijo el señor, ratas danzarinas se avientan de 10 metros al agua, que el caballo no pueda cruzar una avenida inundada, ¿no? Me gustaría ver video también de ese clavado de la rata. Pero las ratas están bien tragadas de todo lo que se comen en el IMSS, y a veces los caballitos me los tienen medio desnutridos y en el solazo. Y bien entrenadas las ratas, ¿eh? Ahí donde la ves, a René le encanta. ¿La rata? Sí. ¿Tú tienes rata, niño? Tengo perrito, ¿te sirve? Ay, perrito. El riatón vaquero. Hoy no más. Este, güey. A ver, ahí está. ¿Se va a poder o no, güey? Ahí está ya. No, deplorable la sección, ¿eh? Ahí está. Güey, pues me están haciendo sacar todo. Es que, güey, en vez de que te durmieras, podías haber sacado eso. No, nótese que estamos en vivo, ¿no? Sí, ¿qué importa? Si son los noticieros en vivo, además. exactamente, al día siguiente personal de la unidad de la protección animal. ¡Ey! ¡Aquí hay uno! ¡Tenemos un marrano! ¡A protegerlo! ¡Tenemos un marrano que le encanta tener la cabina fría! ¡Échenos la mano! Como puerco de carnicería. Exactamente, déjeme le digo. Al día siguiente, personal de la unidad de protección animal. ¿Qué te puedo decir a ti? Mi distinguido animal? Realizó la verificación de la yegua. Ya no pienso mantener este marrano. Bueno, pues déjeme le digo que. Ahí está ya la transmisión. Ahí está la transmisión. Véalo, ahí está. Y saque sus conclusiones. No, la neta sí, no está chido, niño. Pobrecito caballito, o sea, independientemente de verlo, como dices, de ponerlo a salvo, no se me hace. Ay, animo que se quede parado ahí también, güey. Bueno, al día siguiente, personal de la unidad de protección animal. Fíjate, pobrecito caballo, está en medio de Héctor Flores. O sea, en medio de la corriente. ¡Que me lleve la corriente! Bueno, usted tiene que cantar una canción de cada palabra que no, dice. No, nada te parece. Es vida la canción. El creador de la vida es una canción. Mire qué horas son. Déjeme decir la nota. Quien argumentó que al encontrarse en Plaza Liberación aproximadamente a las 22:30 horas decidió retirarse ya que había disminuido la lluvia.
pero al bajar por la calle Juan Manuel hacia la calzada de Independencia se percató de la inundación. Sin embargo, ya no pudo retroceder y con la presión de los claxon de los vehículos decidió seguir avanzando. Protección Animal determinó que la yegua se encuentra en buena condición física, no obstante, notó que cuenta con una pequeña torcedura en una de sus patas izquierdas. Por lo anterior, la autoridad determinó... ¡Ay, este tiene torcido el Johnson y así viene a trabajar! ¡No, güey, tú no lo has de tener muy derechito, animal! No lo tiene torcido, lo tiene fruncido. El otro día lo vi, estaba, le dije, ¿estás enojado o por qué lo tienes así? Lo tiene corrugado. Me estás haciendo la mueca. Y no me haga muecas, que ahí le voy. Héctor Flores y sus muecas. Bueno, por lo anterior, la autoridad determinó una sanción económica que será determinada por el juez municipal, así como la suspensión del permiso al calandriero. Yo creo que lo quería poner a salvo. No es para tanto. Yo pienso. Pues es que si yo, de repente te analizando ves, el video, si te ves rodeado de agua, ¿no? Con la anonadado, pues güey, si le están pitando y está en medio de una calle, claro, sí, que hay que ponerlo a salvo. Uno no elige dónde le agarra el agua, no es como si de repente te este le encanta allí. Bajarse al agua, sí, sabe, sí lo elige. Digo, incluso porque sabe en qué momento. Probablemente hasta los automovilistas hubieran corrido un riesgo al cruzar la calzada en ese incluso momentos, ¿no? Incluso yo creo que el tema de las calandrias ya debería de ser tema de como los que existen, que sean eléctricos, güey. Todos. Pues sí. Démosle todos las gracias al señor... Güey. Del verde ecologista. Y mi mochila, mijo. Ningún chile les embona. No, ¿cómo no? Estamos de acuerdo, pero estamos payaseando. Este sí. La tenemos que trolear. Hablando de chiles, los de Don Cabaña, chiles rellenos, ¿para cuándo? La Unidad de Protección Animal se comprometió a realizar operativo permanente para garantizar el bienestar de los bayos que circulan en las calandrias tradicionales, además de realizar una revisión trimestral todos los caballos. Cabe recordar que las calandrias son un atractivo turístico en la zona centro de Guadalajara y que en varias ocasiones han sido un tema polémico. Recordemos que en 2017 se comenzó con la sustitución de las calandrias jaladas por caballos a calandrias eléctricas. No obstante, mediante amparos, algunos calandreros aún han tenido la oportunidad de conservar la modalidad que incluye al equino. Sí, ya ha habido... No se ve igual de bonita la calandria con los caballos. Es una sin pelea, caballos. Es una pelea que hay que librar por los caballos. Eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que es un símbolo de la ciudad realmente. No, estoy de acuerdo porque también los dueños o los que traen los caballos no los dan buena atención, la sí, verdad. Es una lucha por los caballos. No, pero es de que no se ve, bonita, más bonita. Oye, la calandria con caballo. Con caballos se ve más bonita. De Kino Fighter. No puede ser. Güey, ni a los caballos. No, güey, eres una porquería. Ni a los caballos. Güey, ni a los caballos. Ni a los caballos, yo los quiero mucho. Ay, no. No, hasta los caballos te están reventando. Sí, pero los caballos son para que anden. Un montón en un bote. Los caballos son para que anden ahí en la. Ah, ahí nada, son pegados. Los caballos son para que anden ahí en el pavimento caliente. Este güey quería llevarse una vaca a la federacha nomás para sacarle la leche. Derramo de alegría por esa noticia. Y digo, güey, no tienes dónde meterla, pues por eso. Pues por eso. Pobre vaca. Pues por eso. Bueno, esta es la información. ¿Alcanzó? ¿Metemos otro? Ya no. No, ya no. A ver, ¿es importante? Échame la cabeza, no. A ver, dame la cabeza. Ya. ¡Dame la cabeza! De la nota, güey. No, ya no. Ya, así. No, ya. No trae nada. Así está bien. Nada, quiere ser como que trabaja Navarro, pero no hace nada. No, ¿cómo no? Si tenemos siempre la nota, porque la nota es la nota, la ¿no? La nota es la nota. Pero bueno, esta es y esta fue la información del día de hoy. Botanas de los Hermanos Castillo, sabor, frescura y calidad, presentan. Ha llegado el momento chingüengüenchón de este, su noticiero, chon. Ha llegado el programa. Ha llegado la. El momento deplorable, ¿no? Sí, que combina básicamente con todo lo demás. Sobre todo con las noticias de la licenciada. Espero y traigas la noticia de la nadadora que se desmayó. Es la principal. Es la principal. La nota es la nota. Bueno, vámonos con la lamentable, tristísima y vergonzosa sección deportiva. De sección de deportes. Y además es patrocinada por. Frentucky Fried Chicken y México de frente a ti con el. Fantástico sabor del pollo. Presenta. Estoy tan
Frenton, 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 Frenton. Está bien Frenton, 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 Frenton. Está bien Frenton. ¡Ay, Frenton! ¡El chupón! ¡Ya le cabe toda la vena en la frente! Está bien Frenton, 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 Frenton. Está bien Frenton, 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 Frenton. Está bien Frenton. ¡Ay, Frenton! ¡El chupón! ¡Ay, papá! ¡Que le cabe toda la venísima en la frente! Siento que cada vez lo disfruta más. Sí, sí. No solamente yo, porque mira, aprovecho para mandar saludos a Misael Rodríguez, que dice: buen día, muchachos. Puedes enviarle un saludo a tu sección. A mis hijas les gusta mucho. Y el intro de la sección de Les Borrin ha causado que mi hija Isabela le diga frentón a su hermana Lucía. Dice: Isabela de 3 años y Luciana de 1. Así que, ¿cómo se llama ella? Isabela y Luciana. ¡Isabela, cántasela! ¿Y la frentona quién es? Frentón, ¡ay, frentona! ¡Luciana! ¡Le cabe toda la vena en la frente! ¡Luciana! Está bien frentón, 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 frentón. ¡No te apures! Está bien frentón, 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 frentón. Está bien frentón, el chupón. ¡Que le cabe toda la vena en la frente! Felicidades, qué orgullo. Sí, un abrazo al. Con la frente muy en alto. Mientras tú te enojas, a las niñas les causas se alegría. No se emperre, no se emperre, perro. Ni que fuera tú, padrino. Llegó la deplorable sección. Pues sí, ¿no? Esa es la cuestión de ese rollo. Y bien lo adelantaba el señor René Nuño, el caso, ¿no? De que se anda reinventando el llamado nado de muertito en el Mundial de Budapest, porque Anita Álvarez, competidora de los Estados Unidos. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Nada, todo bien. ¿Otra vez? ¿De aquel lado? Ya ve, chécate, mijo. Ya, ese reflujo no es. Sacando las flemas. Vámonos. ¿Te compramos una prueba? Vamos, le pegas. La de embarazo. Le pegas una firma y ya nos dices si va. ¡Eh, doña Rana! A ver, quita eso. Eso no va a suceder. ¿Cómo va a tener? Eso no va a suceder. Un nietecito, doña Rana. Yo quería el de la manchita en el ojo, pero este perdió hasta los marranos. El de la cola más enroscada, échale. Yo quiero el de las patitas cafés, del bulldog. Ay, no. El de la cola y el de mechas cortas. El patitas cafés. Ay, una ranita, bebé. Órale. Pues no te calles, hijo de dame champú. Pues te comentaba, ¿no? Que Anita. No, pues ahora sí, para que vean. Anita Álvarez, competidora de los Estados Unidos, pues se desmayó mientras competía en los mundiales de natación realizados allá en Budapest, pero para su fortuna y la de todos, fue su entrenadora Andrea Fuentes no dudó ni un segundo y se pudo lanzar a la alberca para sacarla. Andaba pues ya prácticamente más ahogada que el señor Héctor Flores cuando fueron a Bayul. Oye, pero ya estaba compitiendo, estaba calentando. No, sí, ya estaba compitiendo y de hecho no es la primera ocasión que le pasa a esta competidora, así que pues habrá por eso el entrenador ya se la sabe. Pues ya estaba así como al pendiente, ¿no? Sí, de que en cuanto ves que sube. Ya ha pasado varias veces, como porque no una se vez, checa pasó. Pues. Una vez, entonces no, pues pudieras pensar que era un caso. El segundo susto, ya es para pensar. Pudieras pensar que era un caso aislado, pero como bien lo dice acá mi tío Kowalski. Era lo que te iba a preguntar, mi querido. Aquí se aplica, Kowalski, nadarás entre la basura. Era lo que te iba a preguntar, mi querido compañero de frente prominente. A ver, dígame, señor prominante. De los lentes de avaro, ¿qué pasó? De avaro. Es como niño. Mi querida almorrana. ¿Se sabe si ella padece alguna enfermedad o hay algún tema que la haga perder el conocimiento? De momento hay desconocimiento al respecto. Pero es que no solamente yo. Lo que pasa es que es una nadadora que no conocíamos realmente antes de... A Renata también le dicen la nadadora, porque nada de pecho y nada de nacha. ¡Oh, discúlpame, Ninel Conde, güey! Y chacotea con las de atrás. Sí. ¡Oh, discúlpame! Y esta muchacha, en cambio, dice Chuponcito que nada de muertito. ¡Oh, no más! ¡Reventando! Él dijo. Lo acaba de decir el señor. Él respeta, güey. Ni a las personas que se desmayan respetan. Ya sé. No man. Ya iba a empezar a flotar sola. Este es lo único que sabe hacer en el agua, es estar de perrito. Y afuera, en la tierra, en el lodo. No, exacto, no, sea, en el buró, valiente, güey. Valiente en su casa y en cualquier lugar. ¿Y qué más? Es la información de ese rollo, ¿no? Ahora, pues, a pasarle los análisis a la muchacha. Uy, a este le encanta pasar el análisis.
no pasarlo, golearlo. Y... Pero bueno, pues ya ahí quedó la lamentable, bueno, la hermosa sección. La yo, no a, yo no voy a tirarle tierra. Allá, no más esa. Bueno, pues es que ya que ahí me está nota. Corriendo, tú no lo estás viendo, una me está nota. Haciendo así con su manita. Ah, pues, a ver, échame la cabeza ver, de otra nota. Ahí te va. Chivas coquetea con Orbelín Pineda. El día de ayer causó revuelo en las redes sociales un post que publicaron el equipo rojiblanco, porque, pues, como sabrás, hay... ¡Sacarrácatelas! Es correcto. Así dijo mucho de la afición, que, pues, se emocionó con esta situación, porque fue básicamente un meme de las Chivas, en donde ponen este retrato donde Wolverine está abrazando una foto, y se ve una fotografía de Orbelín Pineda ahí con la camisa de Chivas, y tal cual el rebaño, pues, le dice, tú y yo, festejando goles con la rojiblanca, no sé, piénsalo, Orbelín. Hay dos posturas al respecto. Algunos piensan que esto podría ser un ridículo magnífico. ¿No le vas a decir eso? Del nacimiento de René no vas a hablar. No, porque esté feo y gordo le vas a decir ridículo. Sí, del embarazo, del ridículo que hizo Doña Rana, no te voy a permitir que le digas. Tu mamá fue un ejemplo, güey. No, pero ¿qué te puedo decir, Doña Rana? ¿Cómo se pegaba para no tenerte animal? Ay, Doña Flores aventaba por las escaleras para ver si así lo aventaba. Y no, ¿qué te digo? ¿Qué te agarró este de las pezuñas? ¿Qué te digo? Doña Rana hacía canguritos para ver si te salías animal. Puro clavado de panzazo. Ay, Doña Flores se metía al dedo a ver si te vomitaba. Fumaba para que nacieras chiquito. Pero bueno. Ay, mi. Oye, es que es bien sabido, pero bueno. La otra versión. El chiste contándose solo, ¿no? Unos piensan que es el ridículo y otros piensan que podría ser un claro avance, ¿no?, en esta negociación. Se habla de que ya hay un acuerdo entre Chivas y el Celta de Vigo, que solamente falta el sí por parte de Orbelín Pineda, así como falta el sí de Renuño con Héctor Flores. Así no, le digo. Eso no va a haber. Ahora te toca que me des el sí. Sí, bueno, disco. El sí. El doble sí. Si no hay una oferta fuera de México, probablemente. Se habla también que el equipo español lo tiene bloqueado en Europa y solamente lo vendrá el continente. Bueno, a platicar al cine. Pero bueno, saludos a mis compas del Oxxo que ahorita me los encontré y me les mandaron saludos también. Que manden algo, un café o algo. Oye, ayer me abrieron la caja 2 otra vez. ¡Ajá la barata! Ya me siento cliente distinguido. Pues es que es mayate el vato. Pues es que ir para la tercera edad, ahí hay beneficios. Voy por una Coca-Cola y me abren la caja 2. Bueno, vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día. Doña Rana. Para eso, no va a haber. ¡Próximamente, Doña Rana! Para eso, perro. ¡Felicidades, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suki! ¡Ándala! ¡Ándala! ¡Ándalas! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Sóplale a la velita. Este no le sopla. Es cierto. ¡Cumpleaños! La paga con saliva. En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés, ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir. Nueces y almendras al mejor precio. ¡Compruébalo! Botanas Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Te esperamos en el mercado de abastos locales 214, 216 y 208. Botanas de los Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. Oye, chupón. ¿Qué cuánto te falta por pagar de la moto? Pues fue a 5 años. ¿Qué? ¿En qué mensualidad vas para decirle al tío Richie? 4. ¿Cuántas te faltan para que ya dejes el programa? Dicen. 35. Así que no se les va a hacer. Pero queremos. Yo vengo a este programa nomás por Luciana. Este viene por Luciano. Échale. ¿Cómo vamos a traer el clima el día de hoy? Muy buenos días, mi hermano. Les saludo con gusto hoy en esta mañana fresca en la zona metropolitana, ya lo saben. Mañana chaquetón. Desde ahorita. Su respectivo chaquetón, mi hermano. Pero déjeme le digo, se le ocurre cada cosa que me tiene botado de risa, mi hermano. Mira, otra que está botada de risa dice... Fiesta mexicana siempre me acompaña, la mera vena son ustedes, no manchen, mi mamá nunca los había escuchado. Mira, pues. Y ahora le dice, pues, ya se va a empezar a golpear el vientre también. Y está risa y risa, andamos de vacaciones en Guayami, mándenle saludos a los Rizo Hernández y a los García, Saludos, un abrazo. Ahí está, saludos.
Saludos, señora, qué valor. Hermano, muchas gracias, les saludo. Llueve, no llueve. Permítame. Sí, sí está. Sí está. Ay, chiquito. Sí está preña. Doña Rata, le pegamos por mi hija de su carnalizote. Que trae un antojo de jocoque. Que ¿tú crees que me va a ¿tú crees que va a embarazar este cuando ni siquiera se le va? Ya se acabó. Hermano, ¿tú crees que va a embarazar? Con razón le traía las patitas para arriba el señor. Hermano, me permiten. Saludos a la gente de la guagua que nos está sintonizando en esta. Si usted va en la guagua y va riéndose como loco, pues le mandamos un abrazo. 18 grados, nos acompañan, va a llover. Probablemente entre las 11 y las 12 del mediodía nos caiga lluvia, mi hermano. ¿Fuerte o bajito? Una miadilla prácticamente. ¿Y cómo se va a escuchar el cielo cuando llueva? Como Polanco cuando va a orinar, ¿no? Buenos días, amigos el de la guagua. Este es el clima para el día de hoy. Venga, manse. Amigos del Desmorning, muy buenos días. En esta bella mañana quiero dejarles este bello evangelio de San Mateo que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. Palabra del Señor. Amigos del Desmorning, aquí les dejo este bello evangelio para meditarlo en este día. Hasta pronto. Mira como Héctor, ¿sí? En su cara. Y no más Jesús. In your face. Si se portan mal, se los echaré en cara. Jesús, Juan, René. Roberto, Rodrigo, los que le conozco. Vámonos. Oye, dice, buenos días, Chupón, mándale saludos a mi hijo Andrew, que se enoja con tu canción de entrada, porque en mi casa le dicen que es tu hijo, porque está igual de frente que tú. Saludos, Andrew. Pues manutención no habrá, pero te mando un abrazo. A Mateo. No conozco a tu mamá. No te enojes, mi hermano, Andrew. Mateo, te mando un beso, estoy contigo, hermano. Y lo más probable es que no sea su hijo. Ay, qué perra. Saludos, Mateo. Mateo, güey, en tu güey. Cara. Mateo, hermano. Este es Mateo. Ya quedó bien informado. Noticias. Ay, disculpa. DMS. ¡Vámonos, perras! Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aprovecha. Pantalla LG de 55 pulgadas.